Mediante un operativo implementado en la colonia Genaro Vázquez, las autoridades localizaron en el interior de un yonke ubicado en la calle Buenavista un vehículo con reporte de robo del día de ayer, el cual pertenece a una trabajadora de gobierno del estado y mismo que fue robado de un estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad. Se trata de un neón de color chedrón con reporte de robo, el cual fue hurtado de un estacionamiento ubicado cerca del Palacio de Gobierno, al parecer por un hombre que se hizo pasar por el encargado y le engañó para que le diera su firma, misma que utilizó para falsificar un contrato de compraventa con el cual logró vender el automotor al parecer al encargado del Yonke Chávez, quien tras el hallazgo de la unidad dentro de su negocio fue detenido junto con otros dos trabajadores del mismo. Cabe mencionar que hasta el momento no se ha especificado en cuál estacionamiento se suscitó el robo del vehículo ni la identidad del presunto comprador del mismo. Cabe mencionar que además de las indagatorias realizadas en el lugar por agentes de la Policía Federal y por el Ministerio Público, agentes de Gobernación procedieron a clausurar el yonke por haber violado la ley. Informó TV Diario.